Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Déjenme arreglar un poquito la cámara para verlas mejor. ¿Cómo están? Gracias por acudir al chisme que se va a poner caliente. Se va a poner hot, dice la Débora Olivas, hot. Así es que muchas gracias a todas las que me van acompañando. Déjenme aclaro, déjenme le comento, déjenme le digo que estoy haciendo este en vivo. Porque aquí la hija perdida, la hija de la guayaba, de Ladar Estrada, estuvo todo el día, así como lo oye, todo el día. Amai la cuca, amai la cuca y ama la cuca y todo. Y cuando le digo que todo el día, es que le dije, ay no, ¿y ahora qué hizo la cuca? Ya, por favor, ya dejen ir a la cuca. Amá, es que mira, que está haciendo esto y que está haciendo aquello y que mira que ahora otra vez se divorció y hasta se puso a llorar y que ahora corrió otra vez al fulano. ¿Cuántas de ustedes aquí no se saben el mismo cuento de esos plebes, la verdad? Pero bueno, ese va a ser el tema de hoy. Hoy me divorció. Calamardo me engañó. Ya lo corrí de la casa. Descubrí quién es su amante. Atentamente, Doña Cuca y compañía. Así es que ese va a ser el tema de ahora de esta señora que al final de cuentas ya lo conocemos. Hola, buenas noches, Sandra. Gracias por acompañarnos. Les advierto, les digo, les notifico que toda la que no participe, la que no comparta y la que no esté aquí de acuerdo con eso, pues no les voy a volver a hacer un en vivo con el tema de Doña Cuca y compañía. Ahorita tenemos 23 personas. Quiere decir que tenemos que tener 23 compartidas. No cuentan las cuentas falsas. Entonces, no estoy dioquis aquí. Así es, dice, apóyenme, dice, culeritas, dice, compartan sí o no, mi mamá ya no hablar de ese tema, dice, pues es que créanme, les soy sincera, todo el día estuvo dale y dale y dale y dale con lo mismo. Amá, es que no tienes idea, se puso a llorar, dice, y ahora sí anda queriendo convencer a la gente y anda, ¿en serio se puso a llorar? Sí, me dijo, se puso a llorar inventándole otra vez a la gente. Pues que Calamardo la dejó nuevamente. Buenas noches, Marisela Jaramillo, gracias por estar acá, Maybe, gracias por acompañarnos. Miren, mis cremas maravillosas sí me están funcionando. Se me ve estiradita, estiradita la cara, nomás le hincha papá, no me quiere quitar. Eso sí, fíjense que voy a buscar un patrocinador para que me ayude a quitarme la pincha papada. Ándale, la Rosa de Guadalupe se va a llamar ahora la Mocos de Guadalupe. Bueno, vamos a esperar a ver qué tanta gente entra de las que estaban tan interesadas en que se volviera a tocar este tema. Miren, plebes, para mí no es grato, pero pues los en vivos me benefician a mí en esta página para que tenga movimiento, estar con el mismo dale y dale y duro con lo mismo. Pero debido a que esta señora anda dale y dale duro con las mentiras porque quiere seguir robando, plebes tiene como seis grupos por ahí más o menos. Gracias por las compartidas. Yo quiero ahorita voy a revisar por las compartidas. Si yo no veo, somos 40 personas. Tiene que haber esas 40 personas compartidas. Si no, las demás son pajarracas en el alambre. Esa cookie siempre dice con lo mismo de siempre. Pues sí, Marisela, usted ya la conoce, ¿verdad? Entonces, gracias, Marisela. Gracias, Gabriela. Gracias, Sandra. A mí no me gusta esa señora. Pues a mí tampoco, mija, pero pues no la vamos a enamorar. Pero bueno, déjeme revisar. Vamos a ver si es cierto cuántas están cooperando con la compartida. Gracias, Patricia González. Oiga, ando bien contenta. Ando bien al tiro. Ando bien contenta porque sucedieron cosas muy buenas el día de hoy. Papiripácticamente estoy contenta con lo que logré el día de hoy. Créanme que estoy feliz. No le puedo decir mi felicidad porque luego salen ahí los cuervos malolientes que me pueden echar a perder mi felicidad. Rosa Cordero, gracias. Ana Aguirre, buenas noches. Gracias a todas las que están aquí. A ver, vamos viendo. Vamos viendo dónde están las compartidas. Déjenme checo. No, no, parte de mi felicidad no puedo. Tere, ¿cómo estás? A ver, vamos viendo. Tenemos. Ah, ya ven que les cuesta.
Somos 60 personas en el en vivo y solamente hay 20 compartidas. Aileen Morán, ¿cómo estás? Tere, ni modo, Tere Almanza, saludos, ni modo. Ustedes lograron que yo sea así con ustedes de allá para acá y de aquí para allá. De ustedes depende y de este en vivo depende que si quieren que yo aquí en esta página siga haciendo en vivos con respecto a la señora, que los en vivos le van a contar mucho, porque inviten a la gente a los grupos y pasen todos los videos, quien quiera los videos que yo tengo, los pueden publicar en ese grupo, yo se los paso, son más de 100. Qué bueno, dice, me da gusto que este día haya sido muy bueno para ti. Sí, Lunis, don, muchos saludos, no tienes idea cómo. Voy a comprar. Mi felicidad se va a ver reflejada. Cuando suceda algo, va a haber señales. ¡Va a haber señales! Yo nomás eso te digo. Dice, gracias, Ana María, por tu compartida. Yo te agradezco de todo corazón tu compartida. Miren, el anillito. Igualito que, déjeme ver dónde tengo el otro. Había encargado, este es uno verde y encargué uno rojo. Buenas noches, Daniela. Ana Aguirre dice, no cuentes, Magda, dice, sacan la lupa para mirar. No, no, es otro totalmente, no tiene absolutamente nada de aquí. No, pero sucedió algo que yo quería hacer y se hizo. Dice, de eso no van a poder porque es cosa muy aparte, no, esto no tiene nada que ver. Maybe dice, no, porque haces esto, ay, porque es que así, bueno, vamos viendo y empezamos, avisen, comparten a las personas que ustedes saben que ven este en vivo, 31 personas, gracias, seña de que sí les interesa que les toque ese tema, a las personas que quieran compartir, es que me veo bien Illuminati porque me compré un farol, una lámpara LED grandota, de esas que ponen los reflectores ahí en los escenarios, y ahí más o menos le estuve calculando y miren qué bonita se ve la imagen. Entonces, muchas gracias, tenemos 31 compartidas, pero aún estamos abajo, quiere decir que tenemos la mitad de pájaras racas en el hambre. Bueno, voy a configurar el en vivo para que solamente personas que me sigan pueden estar aquí en el en vivo, ¿no? Porque ahora tenemos esas opciones. Daniela Hernández, saludos, gracias por acompañarnos. Gracias a todas las que me están compartiendo. Háganlo público para que aparezca el monito de la compartida. Aquí estoy viendo, mira, Maybe, Don Huicho, la Lunis, todas compartieron y todas se ven aquí la compartida. Tenemos 36, vamos avanzando, pero somos 77 en el en vivo. No puede ser posible que casi me... Bueno, la mitad... Sea gente que no le interesa, pero aquí está, o no quiere apoyar el en vivo, eso quiere decir, ¿no? Dice, brillan como siempre con su lámpara. No, está bien bonita mi lámpara, me encantó. Dice, la Gigi, ¿cómo estás? Carmen Rosario, hola, ese saludos hasta Puerto Rico. Marichuy Sánchez, se tiene mucho que no te veía, saludos. Marichuy, no me ves porque no quieres, porque ya sabes en dónde estoy. Así. Entonces, estoy muy agradecida. Oigan, bueno... Vamos a esperar de perdida que lleguen a las 40 compartidas. 40 y arrancamos. ¿Qué les parece? Ok, gracias. Bueno, ya tenemos 43. Muchas gracias. Síganle compartiendo. Somos 69 en el en vivo. O sea, tenemos 20 pajarracas en el alambre. Nomás siempre fieles compartiendo. Es que sí, claro, dice que nos interesa que alguien ponga en su lugar. Mira, Aileen. Lo que tenemos que hacer, Cassandra, muchas gracias, te mandé mensajito, Cassandra, gracias por ese toñoñón. Seguidoras, dice, compartan en público, hay grupos, por favor, no les cuestan. Así es, hay grupos que tienen ustedes especialmente para hablar de Doña Cuca, que aclaro, no son míos, para que luego no vayan a decir que son míos, ¿no? Entonces, hay que compartir, Aileen. Bueno, estuve recibiendo hoy en el día, a Dar Estrada me estuvo mandando algunos mensajitos, de que Doña Cuca se las quiere volver a... Me falta uno para las 50 compartidas. Una nada más para que compartan. Me estuvo mandando algunos mensajitos donde supuestamente Doña Cuca las quiere volver a engañar. Así es que yo necesito ver preguntas, yo necesito ver que usted me comente, yo necesito que usted interactúe para poder que miren, pues a mí sinceramente no me importa si subo de seguidores... No me importa si usted viene y no me sigue, no. Lo importante es que usted aquí apoye esto que ustedes mismos están pidiendo. No, no algo mío. Espéreme tantito. Es que se me va a descargar el teléfono. Espéreme tantito.
Uy, ay, ay, espérame tantito. Es que está muy lejos. Me quedó muy lejos el cargador. A ver. Entonces, el chiste es de que si ya están aquí y ya tenemos esto. A ver, ahí está. Ya lo conecté. Que si ya tenemos esto aquí, hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que agarrarlo ya. Dice, gracias por la compartida. Entonces, entre más, miren, plebes. Aquí hay una cosa. Doña Cuca está haciendo en vivos. Muchos en vivos. Doña Cuca está haciendo grupos. ¿Por qué? Esas dos razones bien importantes de ella son para darse a conocer, para que dentro de esos grupos usted le crea las mentiras que está haciendo. Es donde miente, donde le dice a sus seguidores, pues yo soy pobre, mi marido me engaña. Así es, Angie, ahorita vamos a comentar, déjeme decirle los puntos para que sepa el motivo de por qué Doña Cuca está haciendo todo eso. A lo de ella son fuertes los grupos, porque ahí se da a conocer ella todo lo que da. Todas las seguidoras, la mayoría que yo tengo ahorita viendo aquí, que son 38 en el alambre, que no me siguen, que no quieren compartir y que no están aquí, obvio, pueden ser gente de ella, qué bueno que están aquí para que vayan y le digan. Esa gente tiene 4 años o un poquito más engañando a la gente. Esa gente viene y dice, gracias Francisca, te agradezco tu compartida. Viene y le dice a la gente, no, pues que los niños se enfermaron, no, pues que no tengo para comer. Hacen escenarios como la techumbre que tienen afuera, el rancho que tienen, señora, lo construyeron de puro hater de las redes sociales y mintiéndole a la gente y haciendo lotería sin ganador, premio sin ganador. ¿Cómo se debe dar cuenta que yo no estoy mintiendo? Todas las seguidoras que están aquí saben desde ese tiempo que hasta los niños desnudos mostraba en las redes sociales. En los grupos sí pueden subir esos videos, sí pueden subir todas esas evidencias. Y en su momento en esta página, arribita, hay unos videos anclados. Oh, ese es cierto, dice, sí me llegó de un grupo de ella. ¿Ya ves, Chirlet? Merry dice, hola, dice, disculpa si fuera cierto, ¿cuál es el problema? Dice, ¿de cuál es el problema? Dice, bueno, primero hay mucha gente, señora Merry, que no sabe y le cree que ella es pobre. Ahí miente. ¿Por qué? Para sacarle dinero a la gente. Ella miente diciendo con que el Calamardo me dejó. ¿Usted sabía que Doña Cuca dijo que Calamardo la había engañado con su sobrina? ¿Usted no sabía eso? Que metió a su sobrina, fíjese bien, metió a su sobrina diciendo que la había engañado con ella, que ella era la otra. Y la sobrina de Calamardo le seguía el rollo, se hacían insinuaciones, se hacían acercamientos, como para que pareciera que era verdad. ¿Por qué estoy hablando en esta página de ella? Porque ella quiere seguidores y llamar la atención para que se vayan corriendo con ella y generar morbo para sacar dinero. Si yo ahorita les digo, chicas, estoy construyendo mi casa y apenas le llevo el techito y le llevo esto, yo estoy causando una lástima y mucha gente va a decir, pobrecita, porque no la conocen. Pobrecita, hay que mandarle dineringuis. Hay que mandarle más dineringuis para que construya su casa y haga todo. Pero ¿y el marido talegón que tiene en su casa? No trabaja. Renunció a un trabajo que tenía con prestaciones y todo, ¿sabe para qué? Para hacer videos. Hacen videos de insinuaciones sexosas, se cachondean delante de los niños, hacen un montón de endejadas para que usted vaya y le comente y usted enojada va y le comenta. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿A poco usted aprueba que los niños salieran desnudos en los en vivos para monetizar? ¿A poco usted aprueba que los niños los trajeran haciendo lo que el papá y a la mamá le toca? ¿A usted le gustaría que uno de sus hijos le dijera, vamos a cochar? Mire que yo soy bien ignorante en ese entonces porque yo no sabía que quería eso. El niño más chiquito le dijo a su mamá, vamos a cochar, porque eso escucha, porque el niño dormía con ellos. ¿Usted aprueba eso? Que los niños salieran sin calzones ahí en los en vivos. Y que los niños se llevaran llorando todo el centro. Ahorita los niños ya están grandes, Mary. Ya crecieron un poquito. Pero los ponías en la cámara a hacer eso. Ahora,
¿Cómo puede ser posible que yo me sienta y te engañe para que tú me lleves dinero? Me des. Ella quiere irse a la playa, ya inventó por enésima vez que Calamardo le engañó, que se va a poner allá a llorar. Un día le dijeron, si sabemos que son mentiras, doña Cuca, te vamos a dejar de seguir. Es más, una de ellas convocó para que dejaran de seguir a Calamardo, ¿y qué cree? A la carrerita dijo, no, chicas, es broma, no es cierto, son mentiras. Todo ese escenario de mugre y cochinada que tiene alrededor es para que usted vaya y le comente. Imagínate, hace rato le dijo que le había dado oral, dice, imagínate, ¿tú crees que eso está bien? Y luego imagínate, supe de una rifa que no se hizo, no una, muchas. ¿Por qué crees que cuando yo les regalo algo a mis seguidoras, si no lo quieren a la una, Betsabé aparece a Betsabé, Betsabé a las dos, Betsabé a las tres, Betsabé aparece porque ella inventó de una mentada Betsabé, era la que se ganaba los premios y era su hija? Todo el dineral que le sacó a la gente, escúcheme muy bien, todo el dineral que le sacó a la gente no le perdona de los falsos 15 años. Es un dineral que sacó. Ya dice María Guadalupe, a chingar a tu madre, amiga. ¡Adiós! Yo no ocupo seguidores, yo no vengo ni a que me lamenten, pero yo sí se las voy a mentar, así es que ¡adiós! Entonces, bueno, la Betsabé nunca apareció. Cuando ella vio que no la iban a dejar en paz, las seguidoras dijo, no, pues ahora sí voy a tener que sacar las rifas de verdad, porque las engañaba. Vendía muchas cosas que tampoco entregaba. Métase a mis páginas y pregúntele a mis seguidoras, ¿cuántas veces se le ha dejado de llegar un premio, un regalo o el dinero que se le promete dar en mis páginas? Siempre se les da. No me rí, es que yo ya no hablaba de doña Cuca, porque es un tema que dale y duro con lo mismo, pero la señora sigue y sigue y sigue. Yo y todo el día estuvo la Dara Estrada, amá, me dice amá, pero no es mi hija real, es adoptiva. Ah, no, sí, fue mi hija de una infidelidad que tuve con un fulano por ahí. No me acordaba, hija, ya te ando negando yo. Santo Dios. Bueno, entonces, resulta y resalta que todo el día estuvo la Dara, amá, la Cuca está llore y llore que el Calamardo la dejó otra vez. Amá, pero ahora sí se pasó de lanza, ahora sí está con unas lagrimonas, que porque ya descubrió quién era, va a decir que la sobrina otra vez, imagínate, Merry, sobrina de sangre de Calamardo era la amante, dicho por ella, también le inventó un embarazo a la hija y metía cuentas falsas para que dijeran que eran las amantes de Calamardo. Eso es mentirle a la gente. ¿Y todo para qué? Para que usted genere vistas y le genere dinero. Hoy Dolmete está pagando ni un dólar, dos, cuando mucho usted le va a pegar los $4 o $5 y se me hace mucho por en vivo. No está pagando casi nada. Entonces ella anda desesperada porque quiere más y más y más. Ella ha sacado videos sexosos empiernada con el vato, imagínese, horqueteada así y el vato aquí en los en vivos, aquí la cabeza y acariciándole la pierna a la mujer en pleno en vivo. Imagínate. Mirri, ahí están los videos, la gente que está aquí no me deja mentir. Ella dijo que la sobrina de él era su amante. Incluso ellos hasta se pintaron el pelo del mismo color para que creyeran que había algo y la gente morbosa, pues ahí estaba todo lo que da. Y también cuando Calamardo se llevaba metido en la casa de ella, y tiene marido la sobrina, ¿eh? Ahí se llevaban medio escondiéndose en lo oscurito y toda la gente pues creía que era verdad. Ahorita el problema no es que esté haciendo rifas, no es que enseñe a los niños porque los niños ya crecieron. Es que está mintiéndoles otra vez con una separación, un engaño que no existe. Que no existe. Porque ella les jura y les perjura en los en vivos. En TikTok no le funcionó porque yo no soy el hater de ella. Son ustedes, toda la gente que viene y dice quiero. Inclusive, mire, toda la gente que está aquí, le aseguro que la mitad que está aquí es de ella. Porque se notan, como les digo, en las compartidas plebes, es que las compartidas es esto. De aquí para allá y de allá para acá. Es que no nada más yo me voy a sentar a hablar de en vivos. Para tener todo el mundo de gente que hay ahorita, que no son muchas, pues yo tengo que hacer maroma y teatro para reunirlos. Angie, la verdad casi ya no es mucho la conveniencia que se puede decir aquí que se haga porque el Face no está pagando como antes. Ella más
no le voy a exagerar ni me voy a ir muy arriba. Ella sí ganaba más de 200,000 a 300,000 pesos cada mes. Y por eso hice ese rancho que tiene. Y ella se los dijo y se los juró. Todas ustedes me van a construir ese rancho. Nada más que no alcanzó a terminarlo porque vinieron los cambios de Dolmeta. Dice, yo pensé que Doña Cuca, dice, ya ni transmitía y me había olvidado de su existencia. No, ahí está. Y ahorita está dándose vuelo haciendo un chorro de grupos donde está acaparando la atención de la gente. Y haz de cuenta que cada grupo lo separa, ¿no? Como para hacer, ese es su grupo de ataque de la señora. Yo estoy de acuerdo contigo, dice, quieren... A ver, espérenme. Entonces las cosas son compartidas, plebes. Yo no voy a venir a sentarme aquí en algo que a mí, para mí, ya no es relevante ni productivo, a irme a sentar a mi página en donde estoy vendiendo artesanías, que son los manteles y las servilletas, por estar perdiendo el tiempo aquí. No genera, no hay. Entonces, ahora ni modo que para dónde te hagas, que si estamos robando, no estamos robando. Entonces, déjenme ver aquí que se me pasó un comentario. Y que me regalaron un café. Espérenme, déjenme leerlas aquí. Es que alguien me comentó algo aquí que no alcancé a leer. Saludos, dice Modo Oreja, dice Mario Madre, espero que te estés bien. Bueno, las que están en el alambre, mínimo bajen y saluden. Miren, nada más para que vean, a la que acabo de bloquear se metió con otro perfil. Nomás para que se den cuenta. Las que van llegando y se compartan, dice, gracias por la compartida, todas las que van llegando. Saludos, miren, es que ustedes no son inteligentes. Entre ustedes más compartan, más gente se va a dar cuenta y más gente se va a unir a ustedes y más gente no va a creer en ella y ella no va a recaudar el dinero que necesita con sus mentiras. ¿Por qué engañar a la gente diciendo que se divorció, que le engañó el marido? Que ella siempre, miren, pues ella llegaba a ser hasta que metía páginas falsas, ¿sabe para qué? Para que dijeran que eran las amantes de Calamardo y le comentaban, lo enamoraban incluso. Ahora díganme si son mentiras. Lupita Mejía, saludos. Norma de Rosique, gracias por estar aquí. ¿Hasta cuándo fuma? Parece aquella muchachona. Sí, parece las coqueté, ¿verdad? Doña Cuca hice bien grosera con las seguidoras, por eso yo ya la dejé de seguir. Gabriela, y no nomás contigo, con un chorro. No manches, dice, con la sobrina por morbo. Así es. Tiene TikTok, dice, de montón abre, pero cada rato le cae en Daniela porque infringe. Hace muchas cosas que no se deben por ahí. Dice, amá, a mí ya me tiene harta la Cuca, dice, con sus cochinos videos, dice, me causa mucho guácala esa mujer, dice. Entonces, yo no conviene a Angie ya como antes, y tanto, hey, dice, hasta sus propias seguidoras. Alejandra Correa dice, yo pensé que Doña Cuca, dice, ya ni transmitía y se me había olvidado, dice, estoy de acuerdo, dice, contigo, quieren sacar dinero para ir a la playa. Ahí está, Elba, esa es la razón. Esa es la razón. Pero pues ya aburre y ustedes siguen ahí siguiéndole, ese es el pedo, por eso que ella sigue con las páginas. Si yo los vi los videos con unos cochinos y holgazanes, ya que se va, fíjense, en cada en vivo salen y los niños comiendo frijol y el Calamardo que no le falta su plato de carne, ¿no? Cuando come con los dedos, no, y luego cuando pone el plato de comida y de aldrede pone la gallina para que llegue la gallina y se coma la comida. Uy, no, plebes. Antes eran los perros, ahora son las gallinas. A ver si ya salió a decir, dice que antes ganaba más de 300,000 pesos. Ahí está, para que veas que no son mentiras. Ganaba mucho más, plebes, pero ahora ya no gana ni eso. Yo creo que a duras penas le ha de pegar algunos 20, 30,000 pesos. Amiguis, tienes un chin, dice. Ella, yo pensé que sí, tiene un montón y muchos grupos. Quiso hacer lo mismo, dice, drama, dice, de la Jerry con el celular que se aventaron y la separación. Exacto. Doña Cuca es capaz de eso y más. Si ella fue capaz de vincular a su sobrina y inventarle un embarazo a la hija, ¿qué le espera? Ella dijo que su sobrina era amante de su marido.
Y era puro show. Hasta cuando, ¿saben qué hizo la sobrina? Cuando vio, dijo, no, esto a mí no me conviene, yo no quiero estar así. Porque llegaron hasta inventar, escuche bien lo que le voy a decir, una cirugía para un plebe que ni existía. Imagínese que necesitaba una placa, un fierro de mandíbula, porque si no el plebe le salió atrás. Estaban haciendo el en vivo del mitote y la mentira, y el sobrino apareció, el hermano apareció para atrás en el en vivo. ¿Estoy diciendo la verdad o no? El plebe no estaba ni en terapia intensiva, no estaba hospitalizado, y el plebe andaba como bandera dentro de la casa y la descubrió en su mentira. Fueron capaces de ir a grabar a un hospital para decir que les iba a llegar la ¿cómo se llama? La pieza que le iban a poner al plebe en la cara. ¿Vieran qué mentirosos? Imagínense. Siempre se la lleva imitando a otros influencers del género. Así es, Lunis. Entonces, eso es lo que están haciendo. Pero muchas de ustedes ya lo saben. Pero mientras ustedes no corran la voz haciendo un grupo para ustedes, no yendo con ella a comentar, ¿sabes qué es lo que deben de hacer? Únanse en un grupo, jalen el en vivo y ahí lo están viendo. En una sola compartida, no todas juntas y dando muchas reproducciones. Y va a ver cómo va a ir cayendo. Y más hoy dice cuando dijo que le había... Para que veas que le había succionado la manguera al infiel. ¿Pero por qué crees que lo hizo? Patrick Salca, ¿por qué crees que lo hizo? Por el morbo y la cochinada de la señora. En verdad dice, ¿qué pasó con el sobrino? Nada, pues ahí anda. Querían estafar a la gente porque querían comprar una camioneta. ¿Quién dice eso? Compartir, a ver, sí compartieron. Muchas gracias, por favor, compartan. O como cuando estaba comiendo y el perro babió, dice, desde la azotea. Uy, no, plebe, sí que hay muchas cosas. Faltan muchas cosas que muchas seguidoras nuevas no salen. Cierto, dice, hasta estaba sentada junto a un paciente que no era. ¿Te acuerdas, Cassandra? ¿Sí te acuerdas? Estaban a un lado del paciente y el paciente, yo no soy, que no era ni el paciente. Inventando, el día que ella dijo que iba a entregar un dinero que había recaudado para una niña que estaba en silla de ruedas. Ah, que nunca llegó, que se lo entregó a quién sabe quién. Eran mentiras, era falso. Esa señora anda desesperada porque ya no está agarrando el mismo dinero que antes. María Sousa, ¿por qué no me puedes compartir? Me dieron dinero a la cuca, dice, para el muchacho y ella se quedó con el dinero. También recaudó dinero para el sepelio y el funeral de Don Rulas. Y no le dio el dinero a Rosita. También. ¿Hasta dónde? Estando patadas de ahogado, dice, como la Leticia, ya se le cayó el teatro. Sí. Pero ustedes se han dado cuenta. Ana Guir dice, ay, no, le dice a la Dara que ya no quiere ver a Doña Cuca. Bueno, yo solamente les digo, compartan este en vivo para la gente que lo quiere ver y que sepa que lo que está haciendo la señora son mentiras. Esas rosas eternas de Doña Cuca y compañía son falsas. Miren, era tanto el morbo que ella enseñaba todo el interior de su casa. Los perros se hacían popo en la cama. Tenía hasta los esquineros de la casa de tierra para que los gatos hicieran popó. No, 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 algo sorprendente. Dice la señora Sinaloa Torres, dice, tú siempre has dicho la verdad, dice, sobre la cuca, nunca has inventado nada, dice, pero eso me da gusto verte tus videos sobre esas son editados. No, pues es que, ¿qué van a decir ellas? Que son editados, que son mentiras, que yo miento. No tengo ninguna necesidad de mentir sobre ese contenido, porque ese contenido ustedes lo ven. Yo no puedo inventar algo que ustedes están viendo. Ustedes son las que vienen y me dicen para que vea Doña Cuca que aunque yo no esté, su hater sí ve igual o peor. No porque yo estuviera no iba a crecer. No va a crecer porque la gente ya la conoce. Eso es la verdad. El día del velorio de su mamá, y se le dijo a Petra que le dio plata a ella, si no me acuerdo. Imagínate, Gigi. No, y no transmitió el velorio de la mamá porque no la dijo la familia. De lo más vulgar, hablando de las intimidades. Uy, Francisco, no, no te ha tocado, mijo, nada. Dice Tere Almancé, si es, esa vieja dice, es una corriente. Entonces, no sean así. Yo les puedo seguir haciendo en vivos, pero ustedes también apóyenme en mi página. No precisamente. En esta yo les voy a hablar exclusivamente. No voy a hablar otro tema más que de ella.
Pero si yo no veo que ustedes me apoyan, yo tampoco las voy a apoyar. Porque no se me hace justo, pónganse en mi lugar ustedes también. Ni lloró la vieja esa, dice lo que quería era monetizar. Norma, es que ella ya no está ganando los cientos de miles que ganaba, porque ganaba mucho dinero. ¿Y qué tiene que hubiera ganado millones? No importa, pero sin mentir y sin engañarle a la gente. Yo ya estoy viendo menos, dice, me da una cuácala, dice, compra, de la moco, dice, Elvia Ruiz. Si todas ustedes de aquí hicieran ese grupo y que alguien notifique que está en vivo y todas ahí vieran el en vivo, sin seguirla, se le va a acabar todo ese mundo de gente que tiene. Usen la inteligencia un poquito y armen esos grupos dejándola de seguir y ahí en ese grupo que están todas las van a estar viendo sin generarle. Así es, ya se conocemos cómo son las dos, dice, cómo son los dos. La cabeza se le cae de cebo y saber si ahora va la hermana a hacerle comer. Hoy puro frijoles comieron, dice Chirlín. Tienen dinero. Ahora, si ves que no te está generando como antes, vete a trabajar. Pero tampoco quieren trabajar los dos talegones. Dice que la mentada española le mandó el voicemail y le dice no digan nada de mi vato. Ella no dice así. No entendí porque yo no entiendo ya el tema de Doña Cuca porque yo tengo mucho que yo no la veo. Buena idea, dice. Háganlo así, a ver Estrada, en un grupo, invita a todas las seguidoras que quieran entrar, hater o no, que entren a verlo, ahí solamente se va a generar una vista y todos lo van a ver al mismo tiempo, y solamente va a ser una compartida, y todas las de ahí déjenla de seguir, pero ustedes van a estar al pendiente, que uno esté al pendiente de las compartidas y punto. Así de fácil, Doña Cuca vive del hater, porque seguidoras de corazón no tiene que le diga, oiga, la señora tiene la cara como molcajete y luego todavía le dicen, ¡qué hermosa amaneciste, Cuquita! ¿Por qué le dicen esas mentiras, plebes? No sean así, también ustedes no sean canijas. Doña Cuca estaba, dice, pujando para sacar lágrimas de cocodrilo. Deja, tú se echó chile chelpetén. Pero bueno, ya están avisadas, ya saben, yo me tengo que retirar, plebes. Voy a estar tratando de hacerle videos cortitos así para que mucha gente lo vea y no se aburre que sean de una hora. Hagan lo que les digo, pónganse de acuerdo, aquí les voy a dejarle en vivo, corran la voz. No sean así, compartan la transmisión, no sean tan así, no les cuesta nada, plebes. Nada les cuesta hacer una compartida. Yo sé que muchas de aquí no traen falsas, cuentas reales son falsas. Y difícilmente me van a dar a conocerlos en vivo, pero el chiste es que más gente la conozca. Y sepan que lo que le estamos diciendo no se deje engañar. A Maise, le cayeron los mecates en los ojos a Doña Cuca, dice. ¿Qué mecates? Dice, buenas noches, amiga, dice Carmen Rosario. Gracias por estar aquí, Rosy Pineda. Gracias otra vez compartiendo ya. ¿Cuánto tiempo aquí veo? Oigan, ustedes canijas, hijas de la pelona, aquí hay muchas que yo no veía y ahorita ya las estoy viendo a todas. Aquí andan. Tengo aproximadamente, no les echo mentiras, hay ahorita aproximadamente como 60 personas que no comparten nada, que no son de aquí, que vienen y que nada más están en la alambre prendidas, y obviamente que les interesa solamente para llevar el mitote, ¿no? Muy bien, interesante, así como lo hicieron en vivo de la Cúcara Mácara compartida por en vivo. Saludos, buenas noches, gracias. Bueno, chicas, me voy. Voy a transmitirles en mi página, ya saben cuál, se pueden ir para allá. Esta página les voy a estar haciendo en vivos. Para igual darles algunas notificaciones y el en vivo va a ser dedicado para la señora. Sin necesidad de compartir sus en vivos. Así, porque no los voy a compartir sus videos, ¿no? Teresita, ya me voy. Teresita, cuídense mucho, pórtense bien. Les recomiendo que por favor compartan la página, háganla crecer para hacer muchos más seguidores y sigamos con el mitote. Y toda advertencia, toda la gente que venga a tirar cagada, la voy a bloquear, la voy a eliminar y la voy a mandar en calzones a su casa. Yo no quiero la ver, a mí no me interesa ese tipo de cosas. Si a usted no le parece que lo que yo diga, váyase, bloquéeme y punto. Así de fácil, si no le gusta lo que yo estoy hablando. No vamos a batallar. Bueno, me voy a la página que tenemos allá. No vamos a hablar de este tema, escúchenlo muy bien. Mi página, La Metiche, es exclusivamente para hablar chismes de los creadores de contenido. Si usted va y me comenta cosas de Doña Cuca, perdóneme, discúlpeme, pero la voy a bloquear. Es la única condición que yo les pido para volverles a tocar ese tema. No voy a publicar videos de Doña Cuca, solamente les voy a hacer en vivos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yolanda, saludos. Ariselda Mata y Francisca Molina, buenas noches. Cuídense mucho, pórtese bien y nos estamos viendo en La Metiche. Voy para allá.
¡Adiós!